¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Bueno, el día de hoy estamos en un video un poquito distinto. Hoy quiero, digamos que, organizarlos un poco porque he estado leyendo comentarios de muchas personas que llegan nuevas al canal y entonces comentan, profe, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el orden que debo seguir? ¿Cómo organizo mi estudio? ¿Qué hago primero? ¿Acordes? ¿Ritmos? Profe, quiero tocar tal canción, pero no sé tal cosa. ¿Qué debo hacer? Entonces, este video lo estoy realizando precisamente para estas personas que están entrando nuevas al canal, para que vean todo lo que tenemos en el canal publicado y vean la dinámica. Inclusive, también creo que este video le va a ayudar a las personas que están ya suscritas de hace un buen tiempo al canal y creo que no conocen las cosas que voy a mostrar en este video, ¿ok? Decirles primero, muchachos, que bueno, primero les muestro aquí. Estamos aquí en la lección número 1. Este formato de video, pues este es el formato con el que yo grabo los videos de gameplays. Ustedes saben que tengo un canal de gameplays también en el que ahorita estoy jugando Pokémon, que si les da curiosidad, pues está por aquí. Estoy viendo ahorita mi canal de principal a través de él, se llama Félix Juega. Si quieren verlo, pues abajo en la descripción está. Entonces, bueno, fíjense, vamos a suponer que ustedes llegaron aquí al canal y llegaron a través de la lección 1, que está aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes vinieron para acá y se suscribieron, ¿verdad? Entonces, ustedes vieron la lección 1, entonces aquí les aparece recomendada la lección 2, y aquí aparecen otros varios videos. Que por cierto, en este video salió un poquito feo, ¿no? En este de caballo viejo. Bueno, entonces aquí aparecen los otros videos que están recomendados, ¿verdad? Y aquí aparecen los comentarios. Ustedes pueden hacer un comentario acá. Entonces, digamos que ustedes quieren comenzar a tocar cuatro. Entonces, bueno, vieron la lección 1 y aprendieron los acordes básicos y todo esto. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué sigue, verdad? ¿Qué sigue? Entonces, obviamente, ustedes van a ir siguiendo la seguidilla, la lección 1, después van a la lección 2, que es esta, después se van a la lección 3. Ay, espérate, que se me fue para la publicidad. Después nos vamos para la lección 3. Y así, le dan like, así como yo le estoy dando like. Aquí está la publicidad, pues se van a la lección 4, luego se van a la lección 5 y pues así sucesivamente, ¿verdad? Una vez que ustedes lleguen hasta la lección 7, que es esta, entonces aquí hay un pequeño problemita, que es que ya aquí a partir de este momento, digamos que el contenido se comienza digamos que abrir mucho. Se comienza a abrir mucho el contenido. Entonces, a partir de este punto, es cuando yo les voy a decir cuál es el orden que deben seguir. Fíjense, vamos a hacer clic aquí en el icono de solo 4 para ir al canal, ¿ok? Aquí estamos en mi canal. Entonces, primero, lo que quiero que vean es que aquí en este extremo de acá, en el banner de solo 4, van a encontrar un acceso directo a mis redes sociales. Aquí está Facebook, el Instagram, el Twitter y el grupo de Telegram, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver, si bajan un poquito, van a encontrar primero esta pestañita que es la de videos subidos. Aquí están los videos que se están subiendo en orden, ¿verdad? Se van a ir subiendo en este orden y aquí van a verlos todos. De hecho, si ustedes entran aquí en videos subidos, pues van a ver absolutamente todos los videos en orden de todo como va viniendo, ¿ves? Aquí está la transmisión en vivo de hace unos días, el cover de Caballo Viejo, todo en orden como se han ido subiendo, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces ese es el orden que debo seguir. Si quieren, si quieren. Pero dentro de cada uno de los videos yo siempre hablo del orden en el que debemos ver los videos. Vamos a regresar un momentico acá. Ahora fíjense, si bajamos otro poquito, aquí aparece una sección que dice los videos populares. Los videos populares son los videos que pues ve más la gente, más los que ven más ustedes. Por supuesto, aquí está la lección 1 y aquí está el 6 por derecho acompañando a Eduardo Betancourt, que es uno de los videos más vistos del canal hasta antes de que comenzara a subir las clases, ¿verdad? Y bueno, aquí está cómo afinar el 4, la lección 2 y bueno, todos estos videos que son los más populares. Y aquí abajo
está la parte que a mí me parece la parte más importante del canal, que es las listas de reproducción. En las listas de reproducción, ahí es donde está organizado el contenido por temas. ¿Ok? Ahora fíjense, no tienen que bajar hasta aquí para poder entrar en esta sección. Simplemente se vienen aquí arriba y aquí está esta pestañita que dice listas de reproducción. ¿Ok? Vamos a hacer clic aquí y entramos en listas de reproducción. Ahora fíjense, si nosotros bajamos, aquí aparecen varias cositas importantes. Fíjate, de primero aparece Golpes Llaneros, la serie que está dedicada enteramente a, pues, lo que el nombre que tiene, Golpes Llaneros. Hablamos de El Pajarillo, La Chipola, El Merecure, La Catira, en fin, todos los Golpes Llaneros van a estar en esta serie, en esta lista de reproducción. Entonces, cuando ustedes den clic aquí, van a encontrarse que todos los videos están aquí. Está Golpes Llaneros 1, Golpes Llaneros 2, Golpes Llaneros 3, del Corrido Llanero. Y este videito, que para este punto, no sé si ya esté libre, pero creo que sí ya va a estar libre para este punto. Pero bueno, aquí está la clase de Golpes Llaneros 4, que todavía en el momento que se está publicando este video, pues no se ha publicado aún. Tenemos aquí las clases de 4, que aquí es donde está todo lo que es el contenido de clases, todo, todo. Ahora, después viene aquí esta que es la serie de acordes. En la serie de acordes tenemos todos los que hemos visto de acordes. Fíjate, tenemos los mayores séptima, close-up de tonos menores, close-up de tonos mayores, mayores con séptima menor, acordes menores con séptima mayor, en fin, si bajamos un poquitico acá, fíjate que ahí están todos los acordes que hemos visto en el canal, pues. Inclusive tenemos aquí, ay, espérate, aquí tenemos una notificación. Aquí tenemos la clase de tonalidades relativas, que es importante tenerla en cuenta a la hora de ver acordes, ¿okay? Ahí está el tema de acordes. Seguimos avanzando un poquito más. Aquí está teoría musical. Ustedes entran en teoría musical y aquí van a ver teoría 1, teoría 2, teoría 3, teoría 4, teoría 5 y pues todo lo que hemos visto, tonalidades relativas y acordes disminuidos, ¿verdad? Ahí está todo. Tenemos los pasajes que se han publicado. Tenemos aquí los covers para que vean la música que yo me hago conmigo mismo, clonándome a mí mismo. Aquí tenemos los joropos. Esta es una lista de mis videos favoritos. La tengo pública. Por si acaso alguno de ustedes quiere ver los videos que a mí más me gustan, pues que yo los voy guardando ahí. Son 130 videos. Están aquí. Aquí tenemos los valses, que están organizaditos todos. Vamos a ver qué hay aquí en los valses. Fíjate, tenemos Como Llora una Estrella, Sombra en los Médanos, Luna de Margarita, Venezuela, Anhelante, El Diablo Suelto, para que no, hay muchos que no saben que El Diablo Suelto es un vals, porque mucha gente lo toca como un joropo, pero ahí en ese video inclusive cuento la historia del por qué se toca como un joropo. Ahí está Viajera del Río, Juliana, Ansiedad, Amalia Rosa, La Partida, El Pueblo Margariteño, que se puede considerar como un vals, y Venezuela de Punteo y Acompañamiento. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos música oriental. Ay, espérate, le di donde no era. Aquí, ver lista de reproducción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió. ¿Dónde está? Se me perdió, se me La gestión de perdió. proyectos en BIT324 te ayuda a planificar de forma rápida y ¿Dónde eficiente está? los proyectos ¿Dónde que está? puedan Covers, continuar con las música, disponibilidades aquí está, actuales. música oriental, Puedes aquí está. crear tareas, documentos Aquí, online, entonces fíjense, golpes proyectos, orientales, programas, uno, cursos, que creatividad, te hemos visto ya simulacros, algunos cuadros, golpecitos ejercicios, orientales, todo las lo bases del cuales joropo son oriental completamente y gratuitos y la programables para clase ti. del polo Suscríbete margariteño, ahora, ¿ok? BIT24. Ahí está. ¿Por qué será que esto me está reproduciendo audio? Bueno, no sé. Tenemos la música oriental, aquí están los golpes larenses, ritmos, en fin, muchachos, aquí pueden ver que tenemos todo el contenido bien organizado por temas. Ahí tienen los calipsos, aguinaldos, gaitas, progresiones de cuatro solistas, piezas de ritmo orquídea, curiosidades del cuatro, danza zuliana, merengues. Aquí está, por ejemplo, la de cuatro solistas, que hay mucha gente que le interesa el cuatro solista. Ahí está todo, pues. Y videos varios, pues ahí está el video de mostrando los instrumentos. Entonces, muchachos, ¿cuál es el orden que yo les recomiendo hacer? Pues para que tengan el contenido bien conciso.
Fíjate, lo primero que yo les digo es que vayan aquí a las clases de 4, ¿verdad? Se metan aquí en las clases. Entonces aquí van a ver la lección 1, lección 2, lección 3, vamos a bajar un poquito, hasta la lección 7, ¿ok? A partir de la lección 7, vámonos entonces, vamos a quitar esto aquí. A partir de la lección 7 se van a meter en la parte de los ritmos, aquí, en la lista de reproducción de los ritmos. Porque fíjate, aquí está explicado todo lo que es la mano derecha, ¿ok? La mano derecha del 4. El ritmo de merengue, ritmo orquídea, ritmo de pasaje joropo, ritmo de gaita, los chasquidos, cómo se hacen los chasquidos, el ritmo de calipso, la percusión, cómo se hace percusión en el 4, la de bases del joropo oriental también, porque eso se considera como un ritmo, el ritmo de bolero, el polo margariteño, que también se considera como una especie de ritmo, el ritmo de onda nueva, y aquí está cómo tocar el joropo llanero, que es una variante del joropo, ¿ok? Una vez que ya ustedes dominan, digamos que, no tienen que verlos todos. Simplemente, pues, van viendo el contenido, pues, dependiendo de lo que ustedes quieran tocar. De repente, ustedes quieren tocar música de Gualberto Ibarreta, entonces ven el ritmo de bases de joropo oriental. Y, por supuesto, necesito que vean también el merengue y el de pasaje, para que puedan ver el ritmo de joropo, cómo se hace. Y después, una vez que ustedes ya dominan los ritmos que ustedes más quieran tocar, entonces vamos a buscar los temas. Entonces los temas ustedes los van a encontrar divididos por género. Aquí están los joropos, aquí están los valses, música oriental, boleros, los golpes larenses, el cuatro solista, los merengues, las danzas zulianas, las gaitas, los aguinaldos, en fin. Hay muchos temas que están aquí publicados ya, y como yo siempre les digo, si hay algún tema que ustedes quieren que yo monte aquí en el canal, pues es muy sencillo, simplemente dejan un comentario en el video en cualquier video. Yo siempre leo todos los comentarios y voy complaciéndolos poco a poco. Muy importante, muchachos, que aquí, de hecho, vamos a agregar dos videitos más aquí a la serie de teoría musical que... Espérate, quitar de la biblioteca. No, espérate. ¿Qué hice? Ah, no, sí. Eso está bien. Fíjate. Quiero colocar... ¿Cómo se le colocan videos nuevos a esto aquí? Ah, no, es que estoy en... Por supuesto, estoy en el canal de Félix Juega. No lo voy a poder hacer. Lo que les quiero decir, muchachos, es que necesito que, aparte de cuando ya vean ustedes todo esto, entonces van a buscar los videos de lectura. Que los videos de lectura son, digamos, que los más importantes. ¿Por qué? Porque así van a poder entender las partituras que yo publico. Es muy importante eso, muchachos, porque, fíjate, aquí por lo menos está cómo leer tablaturas. El de tablatura es súper importante. Y hay otro por ahí, que ese está muy abajo, creo que no lo vamos a conseguir, que es el video de lectura descifrado, que es súper importante para que puedan leer las partituras que yo publico para el acompañamiento. Vamos a ver si lo conseguimos de aquí. Bueno, aquí pueden ver, estamos haciendo un paneo bastante rapidito de todos los videos que hay en el canal. Pueden ver que hay peticiones de ayuda cuando lo de la siembra del 4, hay algunos documentales aquí, hay unos conciertos, avisos importantes, ahí está una transmisión en vivo que hicimos en el 2017, el programa de Suena tu Ensamble, ahí están las clases de los acordes, ahí hay una gaita, que el zuliano, los documentales estos de la música venezolana, y bueno, por aquí seguimos, podemos seguir bajando y vamos a encontrar muchísimo contenido. Entonces, digamos que ese es el orden que quiero que sigan para que puedan estudiar y estructuren bien el estudio del 4, porque es muy importante, súper importante. Ajá, por aquí está. Esta es la clase que les estaba diciendo. La clase de lectura de cifrado es súper importante, muy importante para que puedan leer
todo lo que voy a estar publicando y todo lo que ya está publicado, ¿ok? Bueno, muchachos, ese es el video del día de hoy. Quería, digamos, que organizarlos un poco en lo que es el estudio del 4 en este, en el canal en mi canal, pues. Entonces, nada, déjenme un comentario a ver qué les pareció este video, si les gustaría otro tipo de video, así videos de este tipo. De repente nos grabamos reaccionando a un concierto de algún cuatrista, de repente, no sé, algo que ustedes quieran que yo reaccione, dé mi opinión acerca de algo. Lo podemos hacer así en este tipo de formato, pues, digamos que yo sentadito aquí en mi cuarto y reaccionando. Entonces, bueno, muchachos, ese es el video del día de hoy. Recuerda suscribirte aquí al canal, recuerda apoyar el video con un gran like, recuerda dejarme un comentario y compartirlo en todas tus redes sociales. Y bueno, seguimos entonces, mañana nos vemos con más clases, ¿ok? Chao, chao.